Buenas tardes, buenas noches, saludos a todos. En nombre del Centro Giroscopio de CEDICE Libertad y de nuestros recientes aliados, el Centro de Investigaciones Históricas Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar, el Grupo YEM, Grupo de Investigaciones Metafísicas de la Universidad Central de Venezuela, y SISCUBE, Centro de Investigación de la Cultura Venezolana y Latinoamericana, les damos nuestra más cordial bienvenida a la tercera sesión del coloquio sobre los desafíos contemporáneos de la libertad. El próximo viernes tendremos la cuarta sesión y con ella completamos el primer ciclo de este coloquio. El segundo ciclo lo continuaremos el próximo semestre, también con cuatro sesiones. Le pedimos a aquellos que no hayan podido ver la programación completa del coloquio que pueden consultarla en la página web de Giroscopio. El profesor Miguel Ángel Martínez Meucci se encargará de presentar y moderar la sesión de hoy. Tienes la palabra, Miguel. Muchas gracias al profesor Omar Astorga, muchas gracias también a los profesores González y Morales que están aquí y que nos van a, digamos, ilustrar con las ponencias con las que nos obsequian el día de hoy. Para mí es un placer, un gusto y un honor poder ayudarlos a moderar esta sesión de hoy. Comenzamos entonces en primer lugar con la ponencia del profesor Enrique Alí González Ordozgoiti, quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central, ahora jubilado, también de la UCAP y del ITER, es sociólogo por la Universidad Central, folclorólogo del INCIBA INAF, filósofo por la Universidad Pontificia de Roma, teólogo por la UCAP, locutor, doctor en ciencias sociales por la UCV. Tiene también estudios de maestría en Historia de América Contemporánea por la UCV, especialista en Administración de los Servicios Culturales de la OEA, ENAP, CLACDEC, y es autor de 12 libros, 52 capítulos de libro y 151 artículos publicados en revistas arbitradas. El título de su ponencia el día de hoy es Historia de la idea clave libertad en el imaginario colectivo venezolano. Recordemos que tal como está dispuesta esta actividad, cada uno de los ponentes dispondrá de unos 25 minutos aproximadamente, para luego dejar entonces un tiempo también para las preguntas, responderlas, las inquietudes de quienes están aquí hoy en día acompañándonos en esta actividad. Entonces, profesor González, cuando usted quiera, podemos comenzar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias hoy por la invitación que me han hecho desde Giroscopio para participar en este coloquio sobre la libertad. Creo que sucintamente podríamos decir que la reflexión de hoy comenzó en un proyecto que fuimos desarrollando desde que estudiamos la maestría de historia en América en los años 80, luego tomó un giro cuando nos tocó desempeñarnos como jefe de la cátedra de pensamiento latinoamericano en la Escuela de Filosofía, tanto de la UCV como de la Escuela de Filosofía de la UCAP y en la Escuela de Filosofía de la Facultad de Teología de la UCAP. Ahí se fue, digamos, continuando el desarrollo de esta temática que entra inicialmente como parte de la historia de las mentalidades, pero luego se ubica como un subproyecto dentro de lo que puede ser una filosofía de la historia de Venezuela. Luego la trabajamos en el doctorado en ciencias sociales y en estos dos últimos lugares, tanto en la Escuela de Filosofía como en el doctorado en sociales, nos tocó compartir mucho también con el profesor Gabriel Morales Ordozgoiti. Queremos basarnos para esta pequeña disertación dentro de lo que hemos venido planteando. Primero, una disculpa porque cuando quisimos hacer la parte ya final para la presentación, nos dimos cuenta por otras cosas que verán después,
algo que nos obligó a cambiar el título. Y ahora el título de esta ponencia se llama Venezuela 1498-2022, de la idea clave de libertad al pensamiento políticamente correcto. Nosotros vamos a tener un elemento central en nuestra exposición y es el concepto de idea clave. Idea clave de la mentalidad colectiva de una nación. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, su idea clave, que es capaz de movilizarla, es la idea de frontera. Por ejemplo, cada vez que en Estados Unidos dice hay que ampliar las fronteras, esa es su idea clave para la movilización colectiva. Así como, por ejemplo, la idea clave de China es la etnia Han, es decir, el predominio del reino del medio, lo cual se vincula con toda una historia de China, de la manera como ellos se ven a sí mismos y de la manera como se produjo una síntesis de las cuatro religiones fundamentales chinas, como fue el taoísmo, el budismo, el confucianismo y la religión del cielo. La idea clave de Polonia, por ejemplo, es la religión católica. Es decir, Polonia se moviliza cuando va a defender su fe cristiana y su fe cristiana basada en la Iglesia católica. Así como Rusia, su idea clave de movilización colectiva es la idea de la madrecita Rusia. Es la idea que se fue internalizando en todo su desarrollo histórico. Nosotros entonces podríamos definir que la idea clave es una idea que le da identidad a un determinado conglomerado, en este caso nacional, que forma parte de su geografía espiritual. Y cuando hablamos de geografía espiritual, estamos hablando de lugares, en el sentido aristotélico, de lugares que existen y que se van conglomerando alrededor de distintos, de distintas manifestaciones de lo que va a ser su idea central. Esa idea impregna el imaginario colectivo y se convierte en una región identitaria. Entonces, nosotros queremos hacer una breve revisión de lo que es la idea clave central de Venezuela. Esa idea central es la idea de libertad. Ahora, esa región identitaria donde se va a desarrollar la idea libertad tiene seis componentes. Es decir, se produce en distintos lugares en donde se origina una manera de pensar. Por ejemplo, se va a producir en la región del saber, donde hay arte, religión, ciencia, filosofía y saber práctico. Aquí estamos hablando de cinco tipos de saberes que además son antropológicos. Se origina también participando la política, la manera también como se producen esas ideas y las hace suya, las ideas de libertad en la estructura económica, pero en las sociedades que se organizan en la estructura económica, como son las clases, las capas, las castas y los estamentos. El cuarto componente de esa región identitaria donde se va a producir la idea clave son los agregados étnicos. Para nuestro caso, los agregados étnicos inicialmente fundamentales, los indígenas precolombinos, los españoles, los africanos blancos, que son los canarios, y los africanos negros, ambos vinieron como esclavos. El quinto componente de esa región identitaria son los agregados espaciales, es decir, la conformación de las regiones físicas, de las entidades físicas, tipo sean ciudades o pueblos, van generando distintas concepciones también. Algunas formarán parte de las ideas claves y otras no. Y por último, el sexto componente de esa región identitaria es en donde las personas se confrontan con lo diverso. Es decir, lo uno y lo otro, lo que llamaríamos desde el punto de vista antropológico, la dialéctica entre lo propio y lo extraño. En lo propio y en el extranjero. En este caso, a través de la diferenciación o dialéctica, relación dialéctica entre lo nacional y lo universal y la nación y el mundo. En todos estos componentes de
la región identitaria, van a tener un comportamiento que hace que sea para nosotros absolutamente importante su estudio. Porque así como colocamos el ejemplo de Polonia, de Estados Unidos, de China, eso nos dice que lo mismo es para el caso de Venezuela, es que las ideas claves, y se diferencia las ideas claves cuando llamamos imaginario colectivo, nos estamos diferenciando de lo que Jung llamaría el inconsciente colectivo. Porque el inconsciente colectivo, en algunos casos, poseen arquetipos y por lo tanto nos remite a una antigüedad muy grande. En cambio, las ideas claves que están en el imaginario nos remite a la propia práctica histórica de la comunidad estudiada. Es decir, no son arquetipos, sino son tipos que se van desarrollando en una determinada sociedad. Por ejemplo, tienen una característica y es que se construyen en el largo plazo histórico. El largo plazo histórico no es solamente el que planteaba la Escuela de los Anales en Francia, que son más o menos 150 años, sino un poco más, por ejemplo, cuando ellos pudieron determinar la región mediterránea. La región mediterránea, el proceso que la gestó, pudo tener 1500, 1800 años. Aquí estamos hablando de que las ideas claves se construyen en un largo plazo histórico. Para el caso de Venezuela, específicamente comienza, podríamos evidentemente decirlo, que comienza a partir de la llegada de los españoles en 1498 con el choque que se va a generar entre los españoles y los indígenas. Entonces, un elemento de esta región es que se construye en el largo plazo histórico. El segundo elemento es que los lugares que la conforman siempre son diferentes e irreductibles entre sí y mantienen relaciones históricas variables. En tercer lugar, la región identitaria expresa no solo la hegemonía de una idea clave, sino la total exclusión de otras ideas claves. Por ejemplo, si volvemos a los Estados Unidos, su idea clave es la frontera. No hay otra idea clave secundaria, digamos. No, hay una sola idea clave que es capaz de movilizar a la mentalidad colectiva de una sociedad. Cuando otras empiezan a surgir, hay conflicto. Pero en este caso, siempre es una sola la que se convierte en dominante. Y por eso tenemos como cuarto elemento, es que en momentos de lucha cultural, la región identitaria activa a su favor los mecanismos de colisión, de la hibridación, del mestizaje y la resemantización, fagocitando cualquier idea proveniente de otros universos mentales colectivos. Es decir, es en ese imaginario colectivo y alrededor de las ideas claves en donde se va a efectuar lo que hoy a veces se denomina la batalla cultural. Hipótesis sobre la conformación de la región identitaria de la mentalidad colectiva venezolana. Nosotros partimos de dos elementos para construir esta hipótesis. Y es que la región identitaria de la mentalidad colectiva venezolana, vigente desde el siglo XVI hasta la década de los tempranos 70 del siglo XX, se conformó alrededor de la idea clave de libertad. Y a partir de la séptima década del siglo XX, esa región identitaria entró en una crisis de desmoronamiento posiblemente irreversible, pues se escindió la idea de igualdad, justicia como diferente y superior a la idea de libertad. Es decir, yo creo que nosotros hemos tenido el discutible privilegio, pero desde el punto de vista histórico es un privilegio ver cómo se desmorona la idea clave que le dio conformación a la mentalidad colectiva venezolana. Aquí queremos hacer un simple esbozo de cómo se fue transformando esa separación y esa división. Pasemos a la hipótesis 1, hegemonía de la idea clave libertad. Hay un primer periodo de los siglos 16 al 18.
en donde los elementos claves son que la Iglesia Católica transformó su doctrina y o ideología, dependiendo de la posición de cada quien, la impuso a la sociedad durante los siglos XVI y XIX. Se produce un hecho importantísimo para la historia de toda América. Es el nacimiento del criollo, que se expresa, como muy bien lo señalaba Miguel Otero Silva en su libro, El tirano Aguirre, y la memoria histórica de la construcción de la meseta en España, que obedece y está sumamente vinculada a la construcción de todo lo que es el área castellana, especialmente Madrid, y su lucha contra los musulmanes, es decir, la lucha religiosa de los cristianos católicos contra los musulmanes, porque ahí se va a dar un hecho importantísimo que quizás después con las preguntas lo podamos discutir, y es ahí cuando surge alrededor del siglo X el concepto de ciudadano con la creación de Madrid y a partir del reconocimiento de los sectores más pobres, los sectores campesinos, que le arrebatan esos derechos a los señores feudales. Es decir, ahí se da el gran triunfo de la creación de los ciudadanos en contra del feudalismo. De esos orígenes va surgiendo la idea clave libertad, aunque después va a tener orígenes distintos, es decir, se le van a ir sumando, porque es importante ver que como es una región, no es un solo punto, es una región, hay un aglomerado de distintos sitios desde donde va a provenir la idea clave libertad. Desde lo que después se va a transformar en la aventura del criollo, pero también en la aventura de los que quieren libertar a los esclavos, etcétera, que brevemente señalaremos un poco más adelante. Luego vendrá un segundo periodo de hegemonía de la idea de libertad durante el siglo XIX. Aquí, esta idea clave libertad se va a producir en relación con la guerra de secesión de España y el papel de los sectores ilustrados. Y decimos guerra de secesión de España porque aquí no hubo ninguna guerra de independencia. Aquí todos éramos españoles y una parte de España se separa y conforma una república separada. Eso se llama guerra de secesión. Es absolutamente ideológico, de falsa conciencia y de falsa sentido histórico seguir hablando de guerra de independencia. No vamos a profundizar ahorita, tenemos otros trabajos al respecto, pero lo señalamos como la guerra de secesión de España y el papel de los ilustrados. A otras características son la lucha contra la Iglesia Católica en ese proceso. Recordemos que era la que dominaba, la ideología dominante, la que la impulsaba. Se da otro proceso simultáneo que es la exclusión de los sectores populares, porque, por ejemplo, la libertad de los esclavos, que fue inicialmente una gran motivadora de las ideas claves de libertad, esos esclavos no van a ser liberados con el proceso que termina en 1822 o 23, con incorporamos la batalla naval del lago, sino que van a ser liberados los esclavos en el 54, 32 años luego del proceso. Es decir, que no se incluyeron esa necesidad de libertad de los esclavos. Luego habrá una reconstitución de la Iglesia Católica en la República, en la medida que la República se dé cuenta que la necesita para, digamos, conformar el consenso moral y político de la nueva sociedad que se está gestando. Y podríamos concluir en ese proceso que entre 1822 y 1869 esa idea de libertad va a ser burlada. Luego vendrá el tercer periodo de hegemonía de la idea de libertad con el siglo XIX y la nueva cultura laica. Hay un punto esencial que va a ser la lucha cultural de Guzmán Blanco durante el septenio, para eso, de eso tenemos un trabajo aparte, en donde se realizaron 136 acciones para irle quitando el peso ideológico y práctico y de control que tenía la Iglesia Católica y paralelamente ir imponiendo un nuevo modelo, que es sumamente interesante la lectura de ese proceso. De ahí se va a generar una nueva cultura dominante. Se conformará el Estado laico, que no hay que confundir con algo que surgirá ya en el siglo XX, que es cuando se transforma de Estado laico a Estado laicista, que es otra cosa. Estamos ya a finales del siglo XIX
y continúa la exclusión de los sectores populares, pero ya con una nueva cultura dominante, que va a ser la cultura laica. En el cuarto periodo de hegemonía de la idea de libertad, que ya es el siglo XX, aparecen las primeras debilidades que socavan entender la libertad como el máximo, el sumum de los bienes o el sumum del bien, porque entonces la libertad, cuando es vista a finales del 19 y principios del 20, uno lo que encuentra es un país destruido, un país arruinado, un país dividido por los distintos caudillos, y entonces aparece una nueva idea que se va gestando no solamente en el quehacer político, sí, de las élites, sino también en el sentir de gran parte de la población venezolana. Esa idea es la idea de orden. Entonces tenemos cómo surge como opuesta la idea de orden que va a ser dominante desde Cipriano Castro a Isaías Medina, y esa idea de orden va a ir en detrimento de las virtudes de la idea de libertad, porque se considera se pasa de la libertad al libertinaje, y eso debilita a la libertad como idea clave. Luego, a partir de ese mismo proceso, ya lo veremos, se va a dar una especie de nuevo aliento que va a recomponer la idea clave de libertad. ¿Cuándo se va a recomponer? Con lo que llamamos el quinto periodo de hegemonía de la idea de libertad, que se condensa y comienza a partir de 1945, que ya venía de los tibios intentos, importantes pero tibios, de Eleazar López Contreras y de Isaías Medina Angarita, y estalla la llamada Revolución de Octubre. Y entonces se da un cambio importantísimo, porque es que la idea de libertad se va a condensar en un concepto aún más abstracto, pero más inclusivo, y por lo tanto incluso podrá servir casi como por lo menos mito fundacional del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX, o como bien lo decía Mariano Picón Sala, que el siglo XX comienza a partir de la muerte de Gómez. Ahí hay un conjunto de proposiciones que hacen que la idea clave de libertad se transfigura en democracia. Es decir, la democracia va a ser la mayor expresión de la modernidad con la idea de libertad. Esa idea de democracia, como todos ustedes conocedores de la historia de Venezuela, saben que va a tener varios tropiezos, los tropiezos de todo lo que va a ser la dictadura pura y dura de Pérez Jiménez, luego la lucha armada en el comienzo de la democracia en los 60, etcétera. Ya, ese es un proceso histórico que damos por conocido por quienes nos están escuchando. Y sí podemos decir que la cima de la democracia se va a dar en diciembre de 1968, cuando gana Copey por una pequeña ventaja, y es reconocido su triunfo. Entonces ahí comienza, a partir de 1968, que es su cima, un poco después va a comenzar lo que hemos llamado la hipótesis 2, que es la crisis de la hegemonía de la idea clave libertad. Tendrá un primer periodo, la década de los 70 y la década de los 80. Y entonces se va a dar otro desglose, otra forma de diluirse la importancia de la libertad. Si a principios del siglo XIX la libertad fue enfrentada al orden, porque la libertad se convirtió para muchos en libertinaje, aquí va a comenzar otro proceso bien interesante, pero desde los 70, que es que surge la idea justicia, igualdad, porque aquí detrás de la justicia está la idea de igualdad, y comienza a separarse de la libertad. Y al comenzar a separarse de la libertad, entonces vemos la democracia con apellido, porque ya no es solamente que la democracia representa el sumo de los bienes, del bien y por lo tanto la libertad, sino que se le agregan cosas que comienzan tímidamente, por ejemplo, pero que iban a significar mucho, con el concepto de el Estado promotor de Luis Herrera Campín. Porque ¿qué significaba el Estado promotor? Significaba que no era suficiente la democracia como el sumum de los bienes, sino que era necesario que un Estado promoviera, promocionara
socialmente las virtudes que se necesitarían para que esa democracia fuese completa. Es decir, que ya la democracia como sumo de libertad no es completa, sino va acompañada por algo que se va viendo, que se va separando, que es el sentido de justicia. Y ahí tenemos el primer elemento importantísimo, porque las elecciones son algo vital, el concepto del Estado promotor de Luis Herrera Campins, y luego, más abiertamente, la democracia con apellido, que es la democracia social de Jaime Lucinchi. Porque tenemos que tener conciencia, cuando hacemos historia de las ideas, que cuando a la democracia, que venía siendo el resumen de la idea clave de libertad, se le pone como apellido social, significa ya que la democracia representa solo uno de los bienes humanos, que puede ser la libertad, pero lo social va a representar la otra parte de los bienes humanos, que es la justicia. Y detrás de la justicia, la idea que la soporta es la idea de igualdad. Luego, siguiendo con la hipótesis 2, se va a producir el segundo periodo en la década de los 80 y en la década de los 90, porque ya la justicia y la libertad no se complementan como en el caso de la democracia social de Lucinchi, sino que se enfrentan y fácilmente se convierten en disyuntiva o justicia o libertad. Y lo tenemos en dos elementos muy clave que todos tenemos en la memoria, porque lo más seguro es que la mayoría de los que estamos viendo, estamos participando de esto, lo hemos vivido. En 1989, el Caracazo, y en 1992, los golpes de Estado. Es decir, ya hay un rechazo, pero un rechazo total a la idea de la democracia como sumum del bien, e incluso para algunos ya era el sumum de lo mal. Y ahí ya, evidentemente, la idea clave de libertad entra en proceso de tan duro cuestionamiento que será muy difícil recuperarse. Entonces uno pudiera preguntarse, ¿por qué la idea de justicia e igualdad se separa de la idea de libertad? Podríamos avanzar en esta hipótesis. Las ideas de libertad que venían de la práctica histórica de los pueblos españoles, indígenas, africanos blancos, canarios, y africanos negros, subsaharianos, serán marginadas por las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, que serán impuestas por las élites afrancesadas que desde el siglo XIX, luego del proceso de la secesión de España, alimentarían no solamente la historiografía del siglo XIX y de los demás siglos de Venezuela, sino sigue vigente en la historiografía del siglo XX. Eso hace que entonces entremos ya en el proceso final de esa dislocación de la idea de libertad, porque luego entramos en un proceso que es la demolición de la idea y práctica de la libertad que se ha venido imponiendo con un ritmo cada vez más acelerado entre 1999 y el 2022, porque estamos ya en presencia de lo que podemos llamar el régimen chavista, que en el cual se ha demolido, pero por completo, la idea y, por supuesto, la práctica de la libertad. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿y qué sigue? ¿Sigue la lucha entre la idea de libertad y la idea de justicia e igualdad? Pero pensamos que el imaginario colectivo de Venezuela no volverá a ser hegemonizado por ideas racionales. Pueden pasar dos cosas. Una
el imaginario colectivo de Venezuela podría ser hegemonizado por sentimientos telúricos y cósmicos, expresados en estructuras étnicas y en estructuras religiosas. Esa es una posibilidad teórica. Dos, el imaginario colectivo de Venezuela podría ser hegemonizado por el canto del cisne de la diosa razón jacobina convertida en religión atea, inmanente, política, salvacionista y universalista, es decir, el pensamiento políticamente correcto. Y quiero decir que esta definición, estamos dando cinco elementos: atea, inmanente, política, salvacionista y universalista, cada uno tiene su definición. No es al azar que estamos colocando estos cinco conceptos, que es lo que define el pensamiento político correcto hacia el cual creo que va Venezuela. Y como epílogo, es evidente que la idea de libertad ha dejado de ser importante para todas las civilizaciones actuales, incluyendo Occidente, la que fue la principal civilización que impuso e impulsó la importancia de la idea de libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor González Ordóñez-Goiti por esta ponencia, que está sumamente sugestiva, cargada de elementos para la discusión y que estoy seguro suscitará muchas preguntas y comentarios de parte de los oyentes, ¿no? Y bueno, dicho esto, toca entonces ahora el turno al profesor Gabriel Morales Ordóñez-Goiti, quien es licenciado en Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, con estudios doctorales en el doctorado de Ciencias Sociales de FACES USB, quien ha sido profesor y jefe del Departamento de Filosofía de la Praxis y director de la revista Apuntes Filosóficos en la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Es investigador, consultor, coach y tutor, articulista en temas de filosofía, temas políticos y sociales, coautor de varios libros, miembro de la Asociación Venezolana de Filosofía y quien actualmente está residiendo en España. La ponencia que nos trae para el día de hoy el profesor Morales se titula La idea y concepto de libertad en el imaginario de las élites políticas venezolanas. Nuevamente, profesor Morales, bueno, un gusto y 25 minutos entonces para desarrollar sus ideas. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación. Muchas gracias por tu presencia y que nos acompañes en esta conferencia del día de hoy. Un saludo a la audiencia y gracias a CEDICE Libertad y a Giroscopio por esta oportunidad. Partimos del concepto general de élites del poder formulado por Ryan Mills desde la sociología. Élites, en plural. Estas élites logran el acceso a fuentes de poder y participan en la puja por el control de los medios políticos, militares, económicos, ideológicos y comunicacionales en una sociedad en particular en un momento histórico. Hay élites que gobiernan y otras que no gobiernan. Hay unas que influyen en estructuras decisivas de la sociedad. Hay élites que aspiran y luchan denodadamente por el máximo poder posible que les brinde el control de las riendas del Estado, al decir de Thomas Hobbes. Sobre esas élites es que nosotros basamos esta definición, porque aquellos que en el imaginario popular de nuestra herencia hispana son los que cortan el bacalao y aprenden con su esfuerzo y experiencia los secretos de por dónde le entra el agua al coco. Como diría Mills, those who count, los que importan, pero también son aquellos con los que hay que contar. Las élites se reconocen como élites, pactan y se enfrentan. Y son esas élites, en este caso las intelectuales, las que hacen los relatos de lo ocurrido, comunican las ideas y las interpretaciones de los hechos y, por supuesto, escriben los libros de historia.
No me corresponde hoy exponer el papel de las grandes mayorías en la construcción de la historia realmente vivida, sino hacer un bosquejo de algunas de las ideas que son parte de ese imaginario de las élites en general. Nuestro propósito es acercarnos a un análisis de lo vivido, de cómo las construcciones sociales de nuestro tiempo han influido en el imaginario político de nuestras élites, en particular la élite de la idea de libertad en su acción constante durante un periodo específico de nuestra historia. Y este es el objeto de nuestra reflexión, a partir del concepto de la construcción social de la realidad. Claro está, en esa subjetividad están las ideas filosóficas de nuestro tiempo, aquellas que han influido con indistinta intensidad en nuestro devenir y con las cuales construimos nuestra conciencia histórica. En nuestra reflexión nos hemos encontrado con diversos análisis de gran valor. Grandes preocupaciones que tenemos los venezolanos sobre nuestro destino, sobre lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, nuestras carencias. Estos estudios han sido producidos en las últimas décadas en distintas disciplinas que dan cuenta de manera clara y precisa de cómo a lo largo de nuestra historia, a pesar de los muchos aciertos, nuestras élites han tenido grandes carencias conceptuales e incapacidad política, que han impedido que seamos un país desarrollado y avanzado, tal como lo entendemos al menos en los últimos dos siglos. Esta conceptualizaciones valiosas, evidentemente, para el estudio de las ideas, nos han ayudado a construirnos como nación o destruirnos, ser conscientes de lo que hemos hecho, pero también de lo que hemos podido llegar a ser. Sin duda alguna, es parte de lo que hay que ocuparse en el presente. Sin embargo, resultaría insuficiente si no las vinculamos con la reflexión sobre cómo ciertas ideas han tenido su momento estelar en la historia, aquellas que han logrado cautivar el entusiasmo y las pasiones de los estamentos sociales más decididos a luchar y hasta jugarse la vida por ellas. De igual modo, es necesario reflexionar y conceptualizar sobre el éxito o el fracaso de los movimientos sociales y políticos en lograr que sus ideas puedan tener su hora estelar en la historia. Tema sobre el cual han pensado y escrito numerosos intelectuales al escribir sobre las historias de las civilizaciones. Comienzo con uno de estos temas, y solo por provocar, perdonen, es una vieja y perniciosa maña que aprendí en la política, tenemos que dar cuenta amplia y suficiente de cómo siendo españoles y súbditos de un reino descentralizado en virreinatos americanos más grande que la propia metrópoli, que construyó un imperio donde no se ponía el sol, decidió irse a una guerra de secesión a nombre de la libertad para construir una pequeña república. Sí, con un sueño de hacerla grande, pero con un pronóstico negativo de esa posibilidad, tal como lo escribió el mismo Simón de la Trinidad. Para lograr esto, se sacrificó la vida de la mitad de la población en década y media, entre batallas, penurias, hambres y pestes. Pagamos el alto precio de la destrucción de lo logrado en 300 años de un esfuerzo civilizatorio tan grande que, a pesar de negarlo en estos últimos 200 años largos, esta empresa histórica de la civilización a la que pertenecemos, nos guste o no, sigue presente. No olvidemos que nos aliamos a los ingleses, el mayor imperio enemigo de nuestro imperio, España, cuyos préstamos tuvimos que pagar por casi un siglo más, y no contento con ello, el imperio aliado, nuestro protector, nos despojó de un inmenso y rico territorio, el Esequibo, apenas 3.600 kilómetros menos que Escocia e Irlanda juntas. No digo con esto que las guerras de secesión en el Imperio Español Americano pudieron evitarse. Los procesos políticos tienen sus propias dinámicas y las fuerzas en pugna tienen sus propios proyectos y derroteros. Solo construimos el relato. Polémico, sí, pero que consideramos necesario para entender el presente. Ya desde esta época nos atrapó la pasión por la libertad y el poder y nos fuimos a la guerra. Comienzo, dejamos de ser lo que éramos para hacer algo nuevo en pequeños. Fuimos españoles, españoles de ultramar, españoles americanos, luego fuimos colombianos, nos volvimos a quedar sin nombre y asumimos el gentilicio de la Capitanía General, venezolanos. Se presentó la dificultad de llamarnos americanos
porque fue el gentilicio que asumieron con rapidez los norteamericanos y en el que reconocieron los europeos. Alejados de la madre patria y negando nuestra hispanidad, la historia de nuestra patria nueva se redujo al movimiento, al momento de los movimientos emancipatorios, la llegada de la bandera que trajo Miranda, la declaración de independencia, nuestras batallas. La historia desde 1498 hasta 1800 pasó a ser una anécdota, como también la historia precolombina, que sí le importó a España, como lo prueba la creación de la gramática quechua en 1560, la gramática náhuatl en 1571 y la aceptación del idioma guaraní como lengua preferente de comunicaciones en Amazonas, gracias a las cuales creció la comunicación y permanencia de estas etnias preamericanas y se han podido recuperar buena parte de la historia oral de los pueblos indígenas que las hablan. Francia, en una jugada comunicacional magistral e inteligente, nos dio un nuevo gentilicio que toda la América hispana aceptó, América Latina. Como Zuckerberg con Facebook, ahora somos Meta, nos cambiaron el nombre. Desde ese entonces somos latinos, que de latinos originarios tenemos lo que de hispanos corre por nuestras venas. Con un solo objetivo nos despojó en el imaginario existencial a España y a todos nosotros, la herencia cultural que tuvimos por más de 300 años. Y no termina. La historia no termina. Ahora somos Latins, una nueva denominación para nuestro gentilicio que existe en Estados Unidos. El concepto y el título de ciudadano que en Juan Germán Roscio tenía la más alta significación, porque consideraba que cada individuo era un pequeño soberano hecho imagen de Dios con soberanía y poder, quedó en el olvido dentro de aquella triste definición de las repúblicas aéreas a las que hizo referencia Bolívar, como lo muestra nuestro amigo Giovanni Mesa Dorte en su magnífico libro Miranda y Bolívar, dos visiones. Roscio, así como muchos otros, tenía una concepción integral de la libertad, según la cual era inseparable la libertad política y social de la libertad económica, de pensamiento y de expresión. La nueva república que se fraguaba en 1811 debía fundarse en el individuo, en el ciudadano, pero que luego se trasladó esta soberanía a la playa de los elegidos para conducir la guerra y englobado en conceptos estatalistas y caudillistas. Hecho este pequeño resumen, tenemos que abordar parte de nuestro periodo entre 1810 y 1908. Recorrimos casi 100 años justos en la lucha por la libertad como soberanía. Nos jugamos la vida en el sentido de Locke, libertad, vida y propiedad, por el derecho de ejercer nuestro propio gobierno sin interferencia de otras naciones. Nueva nación, nuevos gentilicios, nuevas instituciones. Nos hicimos liberales y de nuevo nos fuimos a la guerra a nombre de la libertad y del pueblo. Conquistamos nuevas libertades, sí, las del siglo XIX. La pasión por las libertades no cesó nunca, como tampoco la pasión por la violencia. En 1908, Juan Vicente Gómez asume la presidencia por un golpe de Estado. Hasta 1935, cuando muere, cerrando el ciclo de la guerra civil y la lucha caudillista. Tras una feroz tiranía de 27 años, saneó las finanzas públicas, pagó la deuda heredada de la guerra de independencia y las guerras civiles permanentes y, por supuesto, saqueó todo lo que pudo para sí y los suyos. Construyó un ejército nacional, creó el Estado, pacificó el país con el terror, impuso el orden, pactó con los Estados Unidos, la explotación petrolera y Venezuela se volvió interesante para las grandes potencias. Cuando el llamado tirano iliberal muere, se abre paso a una transición en la que actuarían las tendencias políticas modernas fogueadas en la larga, dura y sacrificada lucha contra la tiranía. Artur de Pietri llegó a señalar que fue el propio Gómez quien inició la transición con la colocación expresa y pensada en los puestos de mando decisivo de los generales Eleazar López Contreras y Isaías Medina Angarita. Y esta transición a la democracia yo la considero como un solo periodo de transición, duró 25 años. ¿Y por qué lo considero como una larga transición? Porque la llamada generación del 28, la lucha por la libertad,
significaba ser libres de la tiranía, ser libres de elegir a sus gobernantes, pero también era la libertad y la patria. Estos contenidos específicos dieron forma a los programas políticos del momento, los que elaboraron estos grandes venezolanos como Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Raúl León y Miguel Acosta Sáinz, Juan Bautista Fuenmayor, Andrés Eloy Blanco, Rodolfo Quintero, Joaquín Gabaldón Márquez, Balmore Rodríguez, Rafael Vega, Rafael Caldera, todos conocidos por el papel que jugaron en las décadas los partidos por ellos construidos y el papel que cumplieron para construir la democracia. A los miembros de esta generación les unía no solo la pasión por la libertad y el poder, sino también el espíritu jacobino heredado del siglo XVIII. No solo luchaban por la libertad, sino que estaban dispuestos a sacrificarse por ella. También dispuestos a asaltar el poder, por supuesto, si fuese necesario. La idea de patria ya anunciaba la identificación nacional como acicate para la lucha política. Y recordemos que nación y libertad fueron dos conceptos clave. Desde el siglo XIX ya no éramos súbditos, pero tampoco ciudadanos con pleno ejercicio de nuestra soberanía. La idea de la libertad a través de la nación. Habíamos asumido la lucha por nuestros derechos y libertades individuales. Los derechos civiles y políticos, también denominados las libertades clásicas o derechos de primera generación. Pero en este largo periodo habíamos conquistado muchos derechos, pero no la libertad de elegir a nuestros gobernantes. También les unían los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios, liberales y socialdemócratas en diversas partes del mundo en el siglo XIX. Estos derechos imponen al Estado la obligación de respetar ciertas obligaciones hacia los ciudadanos, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la igualdad, entre muchas de ellas, la prohibición de la tortura, la libertad religiosa, la igualdad ante la ley. Tampoco les era ajena la euforia marxista de la revolución bolchevique que impactaba Europa, a la juventud y a muchos de los más connotados intelectuales, escritores y publicistas políticos. Por el contrario, les era muy cercana. Apasionamiento revolucionario que ya desde el exilio comenzó a dividir las aguas entre los exiliados. Libertad de la patria, la libertad política, la sustitución de la autocracia gomecista por la democracia y una concepción nacionalista para el desarrollo económico, pero también las opciones democráticas para sustituir las tiranías, generaría la disputa entre demócratas liberales, socialistas socialdemócratas, socialistas revolucionarios, comunistas y anarquistas que darían forma a los partidos políticos de las décadas siguientes. Todos gobernarían posteriormente, absolutamente todos. Todos han probado sus ideas, sus programas y sus gestiones. Es bien conocida la historia de la transición desde que se aprueba la Constitución de 1936. Eleazar López Contreras respeta el contenido de la ley hecha para esa transición, entrega el mando constitucional en elecciones de segundo grado a Medina y asume Medina la presidencia en 1941. La historia es muy conocida. Comunistas y acción democratistas de origen ideológico similar se enfrentan. Los comunistas participan del gobierno de Medina, eran tiempos de la Alianza Antifascista y el Frente Popular, la Revolución Socialista, pero por etapas. La posibilidad de acceder al poder estaba más cerca y Betancourt traza una estrategia tomando en cuenta la geopolítica del momento. Aunque el tema fundamental de la disputa es la convocatoria de elecciones universales, directas y secretas, más que el contenido democrático de la nueva constitución o los cambios democráticos ejecutados, por un nuevo gobierno. Es que no había más tiempo para el nacionalismo revolucionario socialdemócrata. A última hora fracasa el pacto que pudo evitar la confrontación y Acción Democrática salta el poder con una conspiración militar que da lugar a la llamada Revolución de Octubre, que dirige una junta cívico-militar que convoca la Asamblea Constituyente del 47. Cambia de nuevo la Constitución y se convocan las primeras elecciones generales universales con el voto femenino y a todos los ciudadanos por igual mayores de 18 años. Se convocan las elecciones, gana Rómulo Gallegos, quien solo pudo gobernar cerca de un año cuando es derrocado. El golpe militar dirigido por el ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbó, Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez,
entre estos tres militares, junto con Rómulo Betancourt, fueron también los principales cabecillas del golpe de Estado contra el presidente constitucional Medina, cuando apenas le faltaban escasos meses para terminar su periodo de gobierno. Se inicia un nuevo gobierno militar dirigido por Marcos Pérez Jiménez como presidente de la Junta hasta 1958. La transición hacia un régimen democrático pausado por etapas, diseñado por Medina y sus más cercanos colaboradores, tanto su ala liberal como comunista, en la que participan las nuevas generaciones militares, terminó siendo un proceso más largo, un cuarto de siglo. No habían transcurrido 2 años completos de un gobierno con el más amplio apoyo popular, con la constitución más avanzada que reunía todo lo logrado en materia de libertades civiles y políticas en nuestra historia, respaldado por las Fuerzas Armadas y un pacto político de largo aliento firmado por los principales partidos políticos para estabilizar el nuevo régimen democrático, cuando los comunistas, los mismos que apoyaron la transición lenta y progresiva a la democracia gobernando con Medina, que sufrieron penurias, prisión, torturas y asesinatos junto a los adecos en la lucha contra la dictadura militar, decidieron irse a la guerra de guerrillas urbanas y luego rural, tras fracasar 2 intentos de golpe de Estado contra la naciente democracia. La transición a la democracia se llenó de violencia, se restringieron ciertas libertades y se violaron derechos fundamentales transitoriamente hasta que fue derrotada la invasión procubana y la guerrilla procastrista. La izquierda se vio reducida a su mínima expresión hasta que sus dirigentes más connotados democráticos aceptaron la derrota y rectificaron su política guerrerista para incorporarse a la vida política legal y democrática. Salvo un pequeño sector que se mantuvo en la clandestinidad, aprovechando resquicios legales, infiltró el ejército en la década de los 70 y se preparó para una labor de zapa en las Fuerzas Armadas, escalando puestos de comando y esperar el momento para un golpe de Estado. El proyecto triunfó, funcionó, y en 1992 ocurre este golpe dirigido por Hugo Chávez, y en 1998 alcanza la presidencia de la República por voluntad popular. El resto de la historia la conoce el mundo. Se instaló una dictadura tiránica que destruyó no solo los cimientos democráticos, sino la estructura de toda la economía. Perdimos la libertad como soberanía nacional, perdimos la democracia como soberanía popular, perdimos el ejercicio real de la ciudadanía y con ella las más preciadas libertades que habíamos conquistado en esta larga marcha por la democracia. Nuestros mejores 40 años en nuestra vida republicana y democrática fueron sepultados por la tiranía y se inició un largo periodo que lleva 23 años en el que sigue la lucha por la reconquista de la libertad y la democracia. Luego de 26 constituciones en 200 años en Venezuela, se han conquistado constitucionalmente en el papel las libertades más avanzadas en el desarrollo democrático y la conquista de derechos humanos. Solo tenemos un problema. La libertad, entendida como vida, propiedad, iniciativa individual para crear y producir riqueza sin más límites que los establecidos por las leyes para la plena realización de sus fines que bien tenga elegir, esa no es la libertad que se ha podido conseguir. Siempre limitada por el Estado. ¿Por qué? Porque es el gran depositario del sagrado tesoro de la libertad. Esta le pertenece al Estado bajo el eufemismo de los derechos colectivos de la ciudadanía, entendida como pueblo en general y como pueblo pobre en particular. Conceptos sobre los que ya se ha dado cuenta desde la Grecia antigua. En nuestro país ha existido una continuidad conflictiva en las luchas por las libertades específicas a nombre de la libertad, pero una carencia en el concepto de libertad como poder del individuo y poder ciudadano. Si bien no se puede negar la ampliación y progresividad de los derechos políticos y sociales que se fueron incorporando desde la Constitución de 1936, también es cierto que se ha mantenido y acrecentado la tendencia estatista y la negación del valor y la iniciativa y la libertad individual en el orden económico. Para algunos autores, este concepto no solo fue ajeno a las dirigencias políticas por el peso de la influencia francesa y el jacobinismo marxista, sino que fue adoptado por el liberalismo, que lo redujo a la libertad económica, limitada dentro del concepto de democracia social, e hizo suya la tesis justificadora de nuestro atraso por el origen hispano de nuestra civilización, tema
que ojalá podamos esbozar más adelante. Les recomiendo y los invito a leer un reciente libro de varios autores que reunió el profesor Oscar Vallés en una publicación de CEDICE, La experiencia de liberal en Venezuela, dedicado a Emeterio Gómez, donde escriben, entre otros, Omar Astorga, Miguel Martínez Meusis, aquí presentes, y Luis Alfonso Herrera Orellana, entre otros. Quiero finalizar expresando un punto muy polémico que lo voy a dejar para el debate y para la pregunta. Eso es sobre cómo fue la colonización española y portuguesa. Esto es un mito que nosotros tenemos que abordar para demostrar que nosotros no fuimos los hijos de un imperio lleno de atraso y de feudal, sino muy liberal y muy progresista desde el punto de vista de las ideas de conflicto. Ese punto lo dejo entonces para el final de la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Morales por su presentación, que nos ofrece toda una perspectiva de la evolución de la idea de libertad en las élites venezolanas, una perspectiva histórica, y que bueno, en la cual podemos encontrar también algunos puntos de conexión con las ideas expresadas por el profesor González Ordóñez-Goiti. Tenemos ahora un espacio para las preguntas y respuestas del público. Me voy a atrever a hacer una pregunta también inicialmente para ambos ponentes y a leer también dos de las preguntas con las cuales ya contamos, ¿no? Aunque una parece que ya fue respondida por el profesor Ali González Ordóñez-Goiti por el chat. Pero bueno, la pregunta que yo quisiera dirigir a ambos tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Frente a la construcción de una identidad venezolana que está planteada desde la ruptura con lo que era la identidad hispánica, rememorando un poco el título del libro de Ángel Bernardo Viso, ¿no? Venezuela, identidad y ruptura. Frente a esa identidad construida desde la ruptura, ¿dirían ustedes que es posible a día de hoy rastrear, y no solo eso, sino recuperar, desempolvar exitosamente las raíces de la idea de libertad para la nación venezolana y en general para las naciones hispanoamericanas desde ese pasado pre-secesionista, pre-secesión con España y con el resto de la unidad hispánica? ¿Y qué repercusión pudiera tener esto de cara al futuro, al presente y al futuro político y social en Venezuela? Es si estas ideas, la recuperación de esa línea y de esas raíces de la idea de libertad para nuestras sociedades pudiera hoy en día ser la base de acciones políticas concretas y eficaces, ¿no? Eso por mi parte, ¿no? Quisiera también entonces leer las preguntas también que ya nuestro público nos ha dirigido. En primer lugar, creo que ya fue respondida, pero la pongo también a disposición de todos los que están presentes en la sala. Era una pregunta dirigida para el profesor Enrique Ali, si acaso no le corresponde a los escasos defensores de la libertad demostrar que no hay justicia social ni igualdad posibles en ausencia de libertad. Esa sería una de las preguntas, y la otra la leo textualmente. Esta idea de libertad que nos llevó a separarnos de España, ¿en qué se fundamenta? ¿En la Ilustración y en el romanticismo imperantes en Europa durante los siglos XVIII y XIX, o en la doctrina cristiana católica? ¿Y cuáles serían las implicaciones de esto en el devenir histórico de Venezuela? Bueno, tenemos esas preguntas entonces, y tenemos el espacio. Podemos contestar en el mismo orden de las presentaciones, quizás en primer lugar el profesor González Ordóñez-Goiti y luego el profesor Morales. Bueno, muchas gracias. En principio, la pregunta que me dirigieron no la respondí, sino que por equivocación la cerré, sin darme cuenta, es por mi poco alfabetismo tecnológico, pero me parece excelente que la hayas otra vez leído. Y creo que esa pregunta se puede responder muy sintéticamente en lo siguiente, porque se refiere a qué debemos hacer los defensores de la libertad. Yo lo que creo es
que hay que volver a lo que significaba algo que decía Ortega y Gasset, que es uno de los dúos que siempre me ha gustado. Bueno, Ortega y Gasset dice algo absolutamente fundamental, que es la actitud agonística. Es decir, la idea de la libertad hay que defenderla con todos los hierros, para decirlo en términos más cercanos a nuestro latín popular. Para quienes creemos en la democracia entendida como libertad total y que de esa libertad es que puede surgir lo demás, sin esa libertad no hay nada, debemos asumirlo por toda la calle del medio, absolutamente. Eso implica para los que somos intelectuales, que por cierto no es una gran virtud porque los profesores universitarios somos intelectuales y ustedes saben bien cuánto ganamos. Es decir, que el intelectual no es, cuando uno se define como intelectual es porque uno simplemente no sabe hacer nada manual, sino con dificultad aprender y apagar la computadora. Entonces, los que somos trabajadores intelectuales, nos toca, y que además creemos en la libertad y creemos en la democracia, es asumir su defensa histórica, pero además su defensa también hacia el futuro. Y eso implica, entre otras cosas, adoptar también la posición que decía Descartes. No hay que aceptar conocimientos dados por la supuesta tradición. Y a veces quienes defienden a Descartes después asumen una tradición acrítica, como son todos los asesinatos que se han venido perpetrando a partir, por ejemplo, del marxismo y sus secuaces. Y entonces ahí no asumen una actitud crítica. Yo creo que nosotros, entre otras cosas inmediatas, desde el punto de vista intelectual, tenemos que discutir y reconstruir la historiografía que se originó en el siglo XIX, porque fue una historiografía que niega no solamente el papel de España, sino que al negar el papel de España, negó el papel de los indígenas en la construcción de Venezuela, el papel de los criollos que se fueron gestando, porque América ha tenido dos grandes contribuciones desde el punto de vista étnico al mundo, y es que aquí, en la América española, se generaron dos nuevas etnias para el mundo, la etnia criolla como mezcla fundamental de lo que eran los indígenas, los africanos negros, los africanos blancos, bajo la columna vertebral de los españoles, y también se originó algo que no existía, se originó la etnia negra, porque de África vinieron diversas tribus y diversas etnias, pero aquí se mezclaron y crearon una nueva etnia, que son los negros. ¿Y qué es lo que han hecho? Incluso hasta crear el concepto de afroamericano para eliminar el concepto de negro, es decir, para eliminar una de las grandes creaciones de la humanidad. Entonces, esa revisión hay que hacerla completa. Y por eso, así como la idea de libertad se hizo entre 1498, digamos, todo ese proceso que a grosso modo hemos venido señalando algunos de sus hitos, eso hay que reconstruir la historiografía de Venezuela. Y para decirle algunos de los elementos que para mí son axioma, porque además lo puedo demostrar que son axioma, pero para ser un poco más cortés desde el punto de vista científico, diríamos que son premisas. Les digo algunas. Bolívar no es el padre de la patria. Bolívar es el padre de la República de Colombia y Bolívar es nuestro máximo héroe antropológico cultural. Y Páez es el padre de la República de Venezuela. Y no hubo guerra de independencia, lo que hubo fue guerra de secesión. Esto para decir simplemente la parte de algunas de las premisas con las cuales hay que partir para recomponer la historia de Venezuela, porque ahí también, en el discurso, se da la lucha por la libertad. Ahora, la otra... Pasa que cuando uno se emociona, entonces, en lo otro, hay que ver, como ya en parte lo decía Gabriel José, sobre la importancia de la Revolución Francesa. Nosotros venimos sufriendo de lo que es el virus de la Revolución Francesa, con todos los dolientes y fieles que tiene, porque la Revolución Francesa generó la creación de las religiones ateas, políticas, salvacionistas y universalistas.
Y esto es importante porque la Revolución Francesa no se puede, su producto, pues, no hay que discutirlo simplemente como idea filosófica, no, no, eso hay que discutirlo como lucha religiosa, porque se convirtió en una religión que hoy se transformó en la religión básica que da origen al pensamiento políticamente correcto. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí hay otra hipótesis que tiene que ver con otras cosas que, bueno, que hemos trabajado. De todas maneras, en CISCUBE tenemos 944 materiales subidos de los productos de investigaciones, donde hemos escrito 28 personas. Entre otras, también está Gabriel, aparece con sus artículos. Entonces, hay 944 trabajos y no se pueden resumir así tan fácil. Pero es que ahí yo tengo otra hipótesis. La hipótesis es que producto de la Revolución Francesa, que no fue una lucha por la democracia en ningún momento, porque la lucha por la democracia se da en la Revolución Americana, que a veces se obvia o incluso algunas personas de una manera muy ligera hablan de las influencias de la Revolución Americana y Francesa como si se solaparan. No, son absolutamente contrarias y distintas. Y aquí en Venezuela no hubo casi influencia de la Revolución Americana, que sí fue una revolución en última instancia por la democracia. No es casual que ellos todo el tiempo han tenido cada 4 años elecciones de presidente. Y si eso no es un hecho empírico evidente, entonces no hay posibilidad de un hecho empírico, de hablar de hechos empíricos. Entonces, lo que sucede a partir de 1808, cuando Napoleón y las fuerzas francesas invaden a España, se genera una guerra civil entre aquellos españoles llamados afrancesados, que eran españoles republicanos, pero además de republicanos profranceses, en contra del pueblo español, porque recordemos que el pueblo español se va a sublevar el 2 de mayo y el propio pueblo va a luchar en las plazas y en las calles de Madrid en contra de los franceses. Y de esa lucha de 1808, que se abre una guerra civil en España, esa guerra civil se va a trasladar a las otras posesiones de España, a la otra parte de España, que eran los virreinatos en América. Y esa guerra civil va a tener muchísimas formas de expresarse en España. Esa guerra civil va a terminar en 1976, cuando por fin se ponen de acuerdo los españoles para tener una monarquía republicana. Es decir, una monarquía parlamentaria, perdón, tal como se hizo en la experiencia del 76 y que hoy, lamentablemente, la parte más comunista del gobierno español quiere nuevamente retrotraernos. Es de esa guerra civil que participamos nosotros aquí en América, que va a tener diversas diferencias, pero va a ser una guerra civil entre republicanos, por una parte, y entre monárquicos. Porque incluso en la historiografía se nos dice entre patriotas y realistas. Pero lo que deberíamos decir en el lenguaje correcto y conceptual, que era una lucha entre republicanos y monárquicos, no entre españoles y venezolanos, porque además para 1810 no existía Venezuela como nación, porque Venezuela como nación va a existir como nación a partir de 1830 y su padre es Páez, porque nosotros a partir de 1819 fuimos colombianos. Y después, venezolanos. Pero en 1810 todos éramos españoles. Por eso es que eso es una guerra civil. Y esa guerra civil continuó. Entonces, ¿en qué terminó además? Terminó en que logramos, ¿qué logramos? Hipotecar al país. Porque es que no nos acordamos que todas las principales alcabalas por donde salían las aduanas hubo que entregárselas a los ingleses y en parte a los alemanes hasta finales del siglo XIX. Incluso todavía teníamos deuda cuando intentaron o cuando cañonearon en La Guaira, que fue Cipriano Castro quien se enfrentó. Es decir, ¿qué fue lo que ganamos? Porque además tenemos que preguntarnos, ¿qué fue lo que ganamos en el proceso de guerra de 1810 a 1822? Los esclavos, los negros esclavos, siguieron siendo esclavos hasta 1854. ¿Qué ganaron los esclavos? ¿Y los indígenas? ¿Para qué sirvió esa guerra? Ah, para generar una cosa interesantísima desde el punto de vista de la trampa del discurso. Porque en ese discurso historiográfico, ¿qué se nos dijo? Que los españoles habían muerto, habían destrozado y habían creado un genocidio contra los indígenas. ¿Y para qué era eso?
Ah, porque si entonces no existen los indígenas, no existen las tierras comunales de los indígenas. Y es lo que hace que en pleno 1818, en plena guerra, el Marqués del Toro, en lo que era el Cabildo de Caracas, estaba cuestionando el derecho de los indígenas de Charallave a tener tierras, porque esas tierras no podían ser comunales, esas tierras eran municipales, porque ya los indígenas no existían. Es decir, aprovecharon, aún en plena guerra, para robarle la tierra a los indígenas. Y luego entonces podríamos preguntarnos, que eso es parte de la revisión, ¿qué ganamos? Como decía Gabriel, murió la mitad de la población, pero no solamente murió la mitad de la población, quedó destruido el aparato estatal. Y para una simple anécdota, diríamos que en 1812 se realizó el terremoto de Caracas. ¿Y cuándo se recogieron los escombros? En 1872, que lo mandó a recoger Guzmán Blanco, es decir, en apenas 60 años, por lo cual resulta que hasta Bernal hizo una gestión maravillosa como alcalde, porque nos demoramos 60 años en recoger los escombros. No había ciudad, no había pueblo que no haya quedado destruido. ¿Y de dónde salieron los nuevos terratenientes? ¿De dónde salieron los caudillos militares? Porque incluso Bolívar ya en el Congreso de Angostura reivindicaba el papel excelso y el papel importantísimo de los militares en contra de los civiles. Entonces, por ejemplo, si nosotros de verdad creemos en la democracia y creemos en la libertad, tenemos que reconstruir y discutir el discurso historiográfico generado en Venezuela en el siglo XIX. Gracias. Muchas gracias, profesor. Turno del profesor Morales. Después de la intervención del profesor Morales, leemos unas preguntas más y damos una segunda ronda de comentarios por parte de los ponentes. Sí, hay un problema muy grave y ya lo acaba de mencionar Enrique. Si nosotros que decidimos irnos de nuestro imperio, dejar de ser nuestro imperio y construir la república, justo en el momento cuando ya el movimiento republicano español había adquirido fuerza y en el año 12 hicieron la Constitución de Cádiz. Justo en ese momento. Ese mismo movimiento ayudó a la separación también con las ideas. Pero nosotros nos separamos justo en ese momento aprovechando la circunstancia de la invasión francesa. Nosotros echamos por la borda todo lo que fue el desarrollo de la Escuela de Salamanca. Es decir, no solo que hicieron los descubrimientos en el lado económico, sino también el político, que ya venía de la reflexión, de la primera reflexión que Enrique en su estudio la llama la primera pregunta filosófica, era que si los indios de América, que si los indios tenían alma. Y el derecho de gente y el derecho de los individuos se discute en Salamanca, precisamente porque tenían que resolver un grave problema. Era justa la conquista. Era justa dominar a los otros. ¿Qué hacíamos con lo que eran los esclavos? ¿Sí? ¿Quiénes podían ser esclavos? Por eso se da la libertad de los esclavos indígenas muy temprano. Pero nosotros jamás hicimos un puente con la Escuela de Salamanca, que era la reflexión, que lo tenían los reyes para que resolvieran los grandes problemas que la conquista del mundo le estaba presentando para resolver. ¿Sí? Porque no fue nosotros desconocemos en nuestra historia, no se ve el impacto que tuvo el Imperio Español en Estados Unidos, que todavía queda la impronta. Entonces, no solamente en el lado económico y el descubrimiento de lo que eso significó, sino que también en el lado político, en los derechos del individuo y en el derecho de gentes, reconocido por Schumpeter en el lado económico, reconocido por Lord Acton. Y sabía John Locke de ese vínculo, ¿sí? Es decir, una elaboración teórica 100 años antes. Eso no es para denigrar de lo que es la historia del liberalismo y de las ideas liberales europeas, no, sino para unirlas, porque es parte de algo que nos pertenece, fuimos parte de ello y nosotros no lo hemos reconocido. Entonces, pero yo considero que viene el otro gran problema, que es que se considera una colonización y una exploración y una conquista feudal lo que hizo España. El gran impulso al capitalismo lo da la conquista de América. Ese es el gran desarrollo. Sí, eso fue un debate en los años 40 y 50 en el marxismo.
En el marxismo latinoamericano se levantó, buena parte del marxismo latinoamericano se levantó contra la creencia de, incluso la de André Günther Frank, el que, uno de los que, creadores de la teoría de la dependencia, que decía que era una colonización de una manera tal que era feudal. Es decir, unos hombres feudales que vinieron a montar señoríos en América, cuando vinieron a crear universidades, donde acuñaron las primeras monedas, y ahí está el real de 8, que fue el primer dólar norteamericano. La primera moneda que llegó a China fue el real de 8, ¿sí? Y entonces la moneda, la impresión que se hacía en Segovia, la impresión de las monedas, que fue una de las reflexiones de la Escuela de Salamanca. Entonces, ¿qué tipo de colonización hubo? ¿Qué colonización hubo? Fue un desarrollo para el mercado mundial capitalista, que se iniciaba para la exportación y el comercio internacional, ¿sí? Con forma de producción, como decían estos marxistas precapitalistas, sí, hubo servidumbre y hubo esclavitud, como la que ocurrió en el sur de los Estados Unidos, ¿sí? Pero no es, porque también hay mitos sobre la colonización en Estados Unidos, que fue una colonización capitalista de emprendedores que construyeron entonces las ideas, eran familias y eran familias campesinas, donde no pudieron restablecerse las relaciones precapitalistas, las relaciones de feudalismo, porque había demasiado tierra, no había señor feudal, y pudieron abastecer el mercado interno, no el externo, pero sí, y eso fue algo que lo desarrolló un famoso economista marxista, George Novak. Sí, graduado en Harvard, que hizo cómo fue la historia de la colonización no solo de la América del Sur, sino de la colonización en Norteamérica. Entonces, ya los marxistas tenían ese debate porque tenían que polemizar con los liberales. Pero nosotros, entonces, ¿qué hicimos? Le quitamos un puente de conexión eidética de nuestras ideas, renunciando a nuestra propia tradición hispana, renunciando y trayendo el liberalismo con una idea como si fuera extranjera, como si no fuera parte de nosotros, así como las ideas de la libertad, las ideas de la libertad económica, de los políticos, no fueran parte nuestra, como si fueran algo ajeno. Entonces, otra confusión muchísimo más grande. Para poder ser libres y poder defender la libertad, teníamos que dejar de ser lo que hemos sido. Entonces, eso es un grave conflicto que nosotros tenemos que resolver. Muy bien, muchas gracias, profesor Morales. Vamos a leer unas preguntas más. Unas están dirigidas al profesor González, otras al profesor Morales, y damos aproximadamente 3 minutos a cada uno para hacer una respuesta sintética, concisa, en la medida de lo posible, y cerramos entonces el ciclo de preguntas. Para el profesor Enrique Alí serían 2, ¿no? Una, ¿qué le hace pensar que en el imaginario venezolano se puedan instalar ideas clave de tipo religioso o étnico? Esa es la primera. La segunda, en las condiciones en las que está sumido el país, en donde la idea de libertad se va perdiendo, producto de la represión de la dictadura que padecemos, ¿qué alternativas considera como posibles para reconstruir ese ideario? Me imagino que es el ideario liberal. Esas son las 2 para el profesor Enrique Alí. Y para el profesor Gabriel sería la siguiente. Usted mencionó la presencia de fundamentos liberales en las tradiciones económicas de los imperios español y portugués. Sin embargo, España fue particularmente importante en la configuración del pensamiento liberal en lo político y no solo en lo económico. ¿Es posible que la ignorancia sobre este asunto haya contribuido en los últimos 2 siglos a la debilidad del liberalismo en tradición política de América Latina? En parte, justamente los comentarios ya realizados por los profesores iban en esta dirección. Pero bueno, tenemos entonces unos 3-4 minutos adicionales para cada uno para, digamos, responder estas preguntas. Primero el profesor Enrique Alí. Sí, bueno, en relación a la primera posibilidad, simplemente es una posibilidad teórica, el que podamos, porque la pregunta es, o digamos, lo que a uno le preocupa, lo he planteado en otros trabajos, es que en Venezuela se está produciendo una reconfiguración étnica. Es decir, hay una completa destrucción o intento de destrucción de todo lo que se había creado como imaginario colectivo desde el siglo XVI hasta el XX. Es una destrucción muy detallada y además muy intencionada.
está quedando un vacío. Está quedando un vacío que lleva a preguntarse, bueno, ¿qué es Venezuela? ¿Cuánto de Venezuela nos está quedando? Etcétera. Esos vacíos históricamente se habían llenado con una reconstrucción étnica, es decir, tomar los elementos étnicos para reconstruir tu personalidad colectiva, y a veces dentro de esos elementos podían estar los elementos religiosos, tal como sucedió en este caso en Irán, sucedió la reconstrucción religiosa. En otros países como Armenia, se unieron los dos elementos, lo religioso y lo étnico, para reconstruirse a partir del genocidio que realizaron contra ella los turcos a principios del siglo XX. Ese es una posibilidad, es un camino. Ese es un camino y que hay que dejarlo abierto desde el punto de vista teórico, porque yo creo que desde el punto de vista más subterráneo están pasando cosas que a veces se atisban y no se visualizan bien. Por ejemplo, en un material que escribí, que está en CISCUBE, acerca de la lucha religiosa en Venezuela, ya alertaba de cómo el gobierno ha propuesto una lucha religiosa en Venezuela desde que estaban en campaña. Porque tengo información, desde 1997 ya había una configuración de una lucha religiosa, que además uno de los sabios que lo propuso, y digo sabio en el sentido por lo que sabía, aunque estuviesen totalmente en contrario de sus ideas, es que ya en los años 70, finales de los 70, incluso a principios de los 80, Douglas Bravo, en una entrevista que le hicieron para Ruptura y que luego la ratificaron en otros libros, que yo lo tengo citado en otros lugares, ya hablaba de la necesidad de construir una religión nacional basada en María Leonza, por ejemplo. Lo decía a principios de los 80, finales de los 70. Porque no hay posibilidad de construir una nueva sociedad sin una experiencia religiosa. Y por eso es que el pensamiento políticamente correcto se basa en una experiencia religiosa proveniente de la Revolución Francesa. Es decir, eso está latente. ¿Cómo se está moviendo en Venezuela la alternativa de esa construcción religiosa? No lo tengo bien definido, pero por ahí pudiera ir. Igual que, por ejemplo, lo étnico, en este caso, pudiera tener dos elementos para que surja. O lo étnico nacional, en el sentido de que todos somos venezolanos, o lo étnico regional, tal como empezó a levantarse en España, en este caso para hacer secesión en España con los catalanes y antes con los vascos. Eso, incluso, hay más elementos empíricos como para uno imaginarse que pudieran estarse desarrollando. Pero como sabemos que hoy todo es opaco, es difícil el acceso a la información, pero hay elementos empíricos que uno lo hacen pensar que por ahí pudiera estarse generando algo que todavía no es visible, pero que se están conformando la unión de algunas partes. Y lo otro, yo sí, en este caso más creo que lo que van a intentar imponernos es el pensamiento políticamente correcto, porque bueno, ya es impuesto desde la ONU, tiene recursos económicos, etcétera, pero eso incluso va a generar respuestas como la está generando en el resto de América Latina. Es decir, muy pronto, en pocos años, aquí se crearán incluso nuevos alineamientos políticos alrededor, por ejemplo, de quienes nos oponemos al aborto. Por ahí se va a ir generando un nuevo alineamiento político, porque eso lo subestimaron el sentimiento religioso, y miren lo que pasó en Estados Unidos. Asimismo está pasando en otros sitios de América Latina. Es decir, hay otros elementos que pudieran intentar desde cómo, porque la pregunta es cómo se va a recomponer lo nacional, porque si tú estás destruyendo la conformación de lo nacional y no das nada a cambio, eso no se va a quedar en el vacío, eso va a buscar una forma de construirse. Y sobre la otra pregunta, sobre cómo hacer la lucha por la libertad, bueno, uno tiene que asumir cuál es su papel. Por ejemplo, quienes luchamos por la libertad somos, desde el punto de vista del discurso público, minoritario. Entonces, bueno, uno puede asumir eso o no lo puede asumir, dependiendo de las cosas que uno quiera poner en el asador. Pero la única forma de defender la libertad es defendiéndola. Pero defendiéndola en todos los sitios posibles, incluyendo las narrativas que se han venido dando. Y aquí hay una alerta hacia aquel pensamiento economicista que ha traído tantos problemas. Creer que la economía arregla lo demás. No, ese pensamiento economicista no tiene sentido, porque tú tienes que tener una explicación de lo social.
Y esa explicación de lo social, entre otras cosas, empieza por lo histórico. Pero es que además lo histórico no es lo que pasó, porque todo discurso histórico es en presente. La historia, así sea la del 19, la del 18 o la del 15, se construye en el discurso del 21. Es decir, la estamos construyendo permanentemente. Entonces, lo que podemos hacer, aquellos intelectuales, aquellos profesores, aquellos que tienen alguna tribuna en algún sitio, es luchar de una manera agonística por la idea de libertad. Gracias. Muchas gracias, profesor González Ordóñez-Goiti. Ahora, profesor Gabriel. Sí, voy a ser muy breve. 4 minutos para cerrar. Voy a ser muy breve porque quiero tener la última pregunta que se me hizo, sí, que si es posible que la ignorancia sobre este asunto haya contribuido en los últimos 2 siglos. Yo creo que ha habido un dominio en el mundo de las ideas, del socialismo, evidentemente. Y con una, pero que no solo eso, del socialismo cuando hablo socialdemocracia también, sino solo el marxismo revolucionario, etc. Hay un predominio y hay un dominio moral. Pensar en una libertad individual por encima de la del colectivo es considerado algo injusto. Es decir, la defensa del individuo, la defensa de que yo pueda hacer de mi familia, que tengo el derecho de defenderme, de procrear, de crear, hacer la familia que yo deseo, es decir, la que yo quiero y dedicarme al oficio que yo quiero, y que el Estado debe garantizar todas las libertades para que yo pueda desarrollarlo y construir la sociedad sobre la base del ciudadano, no es una tarea fácil. Porque hay un cúmulo de ideas, de siglos, de los principales partidos políticos, incluyendo aquellos que se llaman liberales, donde todos están moralmente impedidos porque tienen una debilidad moral desde el punto de vista del complejo moral de que es una idea equivocada porque priva lo colectivo sobre lo individual. Y ese es un tema grave. Y nosotros tenemos que hacer eso para que sea una idea fuerte que genere pasión. Si no, no puede triunfar. Si esa idea no tiene pasión y no tiene dispuesta a hacer con el arrojo suficiente, ¿sí?, para poder defenderla y construir esa teoría, no va a movilizar, porque se ve como una discusión entre lo colectivo, que es superior a lo individual, cuando en definitiva que tuvimos leyes muy hermosas, estados todopoderosos, sin un estado de derecho que pudiera garantizarlo, y además tuvimos una propiedad privada de los políticos y los caudillos, ¿sí? Los políticos y los caudillos son los que se apropiaron de la propiedad privada. Entonces, la propiedad privada ciudadana todavía no ha existido. Esa que se está viendo en la realidad venezolana, que la gente le llama emprendimiento, que anda buscando, es decir, ese individuo, el mismo colono norteamericano o el que llegó aquí también buscando cómo se defendían la vida, como hicieron los esclavos cuando los liberaron, que tuvieron que construir su propia vida. Entonces, hacer el ciudadano el centro de la política, el centro de la construcción de un sistema democrático, es la tarea del momento y es una nueva lucha por la libertad, ¿sí? Y es una nueva lucha por la libertad. Y de nuevo se emparentan entonces libertad y democracia, porque tienes que garantizar la libertad política de nuevo, restituir las garantías constitucionales, acabar con la tiranía para poder construir un país, pero ¿sobre qué base? Y esto me recuerda el debate que hizo Enrique en la universidad, que inició un foro con la constituyente, sobre cuál ser histórico se va a reconstruir la república, ¿sí? Sobre cuál modelo económico vamos a reconstruir la república. Entonces, esos son los debates que están en el tapete actualmente. Bueno, muchísimas gracias también al profesor Morales. Bueno, muchas gracias a ambos por sus presentaciones hoy, que yo rescataría sobre todo el modo en que nos permiten tener una perspectiva histórica que permite hurgar en las raíces de los problemas actuales, los desafíos que enfrenta la libertad en nuestro tiempo, pero yendo más allá de lo que suelen ser los debates anclados únicamente en el presente, y también de ir más allá de lo que han sido las tradiciones historiográficas un poco más predominantes y poniéndonos las cosas en un contexto mucho más amplio, ¿no? Digamos, conectando con lo que son las raíces de la propia República, de las nacionalidades hispanoamericanas y cómo hay un contexto, un trasfondo hispánico mucho más amplio que lamentablemente nos resulta desconocido en gran medida, ¿no?
Recuerdo un poquito, creo que era Ortega y Gasset, en ¿Qué es filosofía? Decía que la tarea de la filosofía no era levantar edificios, sino excavar para buscar más a fondo en los cimientos, ¿no? Ir más a la base de los cimientos e ir un poco más profundo, ¿no? Creo que desde ese punto de vista, las dos presentaciones de hoy nos abren el apetito, nos dejan muchas interrogantes sobre la mesa y creo que nos invitan a seguir trabajando sobre estas líneas que nos han presentado los dos autores. Bueno, dicho esto, hemos llegado entonces al final de esta actividad. No nos queda más que agradecer a los ponentes, agradecer al público y en nombre de las organizaciones que han patrocinado e impulsado este coloquio de hoy, que recordemos que forma parte de todo un ciclo de conferencias titulado Los desafíos de la libertad en nuestro tiempo. Bueno, en nombre de CEDICE Libertad, de Giroscopio y del Bolivarium, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Simón Bolívar, agradecer a los ponentes, a los asistentes, y no nos queda más que invitarlos entonces a las próximas sesiones, la próxima para este mismo jueves 10 de junio. Los invito a mantenerse atentos a las promociones de este ciclo de conferencias y esperamos encontrarnos en nuevas oportunidades. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.